Creo que ahora se han preveído mucho más las cosas, se están monitoreando mucho más lo que es el cauce del río y bueno, eso da lugar a tomar medidas preventivas acá en el terreno, digamos, en cuanto más a lo que es evacuación. En la función nuestra va a ser la prevención en sus lugares, el resguardo de bienes que quedan a la deriva del agua, e igualmente la prevención en aquellos lugares donde están evacuados, en los centros de evacuado, de alojamiento, mejor dicho. En Paraná también tuvimos una experiencia similar, y bueno, el río también está subiendo lo que es la costa del Paraná. También tenemos ya reuniones previas, lo que es con comité de crisis, con otras instituciones, defensa civil, bomberos, municipio, y bueno, lo mismo estamos haciendo acá en Concordia. Grupos especiales, está el grupo de operaciones especiales, después también está lo que es la gente de delitos rurales colaborando, también tenemos gente que va a trabajar sobre el río, en patrullaje, en prevención, si están especializados ya con distintos fin para cada grupo. Por empezar, creo que dejar una casa no es fácil, más por años arraigado, me ha costado mucho, a todos nos cuesta mucho. Mucho más cuando el agua no está todavía. Claro, ¿no? La construcción de vivienda, y bueno, la gente generalmente espera que el agua llegue para desalojar, pero bueno, ayer un muy buen trabajo del municipio, estuvo concientizando a la gente, muchos han abandonado, ha quedado alguien en el domicilio, pero igual nosotros desde policía estamos resguardando esos bienes.